comes a... Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Los saluda Maldito por Venezuela y les traigo este nuevo video para el canal, que va a ser una serie que pienso empezar, que se llamará Armas a Fondo de Operación 7. ¿En qué consiste? Pues les voy a dar un pequeño resumen de qué tratará esta serie. Literalmente va a tratar de hablar de su estadística, de que si es buena el arma y ese tipo de cosas. Y bueno, este primer capítulo hablaremos de la K1A. La K1A es level 45, es un subfusil. Y pues hablaremos primero de cuánto vale en oro, ¿no? En oro vale creo que alrededor de 38.000 de oro, algo así. Y pues vamos a hablar de su control ahora. El control del arma es muy buena. Tiene un poquito más que el control de la M4, pero tiene ese poquito, ese retroceso, ese culatazo que te lleva la mira hacia arriba. Lo cual es bueno ya que te puede servir para dar headshot o cosas así. Vamos ahora a hablar de su daño. El daño la verdad me sorprendió un poco, ya que tiene el mismo calibre que la M4. Me sorprendió un poco porque pensé que iba a ser el mismo daño que la M4, pero al parecer no. A larga distancia la verdad el arma es un poquito mierda, pero a pequeñas y medias distancias la verdad es buena, pues la verdad es muy recomendada. Vamos a hablar ahora de su peso y movilidad. La verdad es un arma que pesa muy poquito, la verdad te mueves muy bien al correr, no te tapa mucho y pues la mira es muy buena, por lo menos esta que están viendo, que es la de circulito, los circulitos rojos, la verdad es muy buena de usar. Ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo la cadencia de disparo. La verdad noté una diferencia pero muy mínima entre la M4 y esta arma, ya que mucha gente las compara a esta arma y dice que son muy parecidas. Y la verdad sí, son armas muy parecidas, pero la verdad la K1A tiene un poquito más de cadencia de disparo. Los que no saben qué es una cadencia de disparo, pues es como la velocidad en cual dispara el arma. Y la verdad la K1A le gana por unas milésimas de segundo a la M4. Ahora vamos a hablar en qué mapa funciona o en qué mapa es recomendada esta arma. Aquí verán un gameplay en Antártida con la K1A y la verdad es muy buena recomendada, pero como que le falta ese toque cuando es a larga distancia, pero eso con unas balitas acá se arregla. ¿Y qué mapas? Bueno, medianos y cortos. Industry funciona muy bien esta K1A. En The Square, muy bien, o sea, todos mapas pequeños o medianos, la verdad funciona muy bien. Pero en mapas largos, ya mapas grandes, ¿no? Ya será, no es un arma muy recomendada, a menos que tengas balas cajas y tenga una buena precisión. La verdad es un arma pero muy fácil de utilizar. No necesita mucho años jugando con ella para aprender a utilizarla, la verdad, porque tiene buen control y es muy fácil de utilizar. Ahora, ¿es recomendada el arma? Pues sí, para mí sí. La verdad lo veo un poco lejos para los que están empezando por el level, porque el level 45 ya es un level alto, ¿no? O sea, ya es un level, a menos que la tenga dinero y la puedas adquirir con cash y pues vale la pena. Y bueno, si vale la pena comprarla, sí. Si tienes el oro reunido o el cash y pues quieres utilizar un arma que es buena y pues no mucha gente la usa y quieres como que destacar, ¿no?, del grupo, pues te recomiendo comprarte esta arma. Vamos a hablar ahora, ¿es buena el arma? La verdad que sí. Como le estoy diciendo, en algunos mapas no es muy buena, a larga distancia no es buena, pero a cortas y media distancia es muy buena. Sí, sé que no me he planteado muy bien, sé que estoy diciendo algunas cosas repetitivas, pero bueno, es lo que me está saliendo para la primera vez organizarme en un video, ¿no? Porque primera vez que hago un tipo de este video, hablar, qué sé yo, estadísticas y pues como que no me organizo bien, pues, pero ya va yo aumentando, pues espero prosperar lo que vendré siendo en mi comentario y hablar de sus estadísticas mejor y que ustedes me entiendan bien. Pero hasta los momentos creo que me están entendiendo. Bueno chicos, creo que más nada que decir, la verdad es una buena arma. Se la recomiendo un montón si quieren, como les digo, destacar de ese grupito, porque es un arma muy buena, pero que casi nadie usa. ¿Por qué? Bueno, la verdad ahora voy a hablar de lo que vendré siendo cómo se toma la comunidad esta arma. Lo malo de esta arma, que con balas de K es una bestialidad total, eso sí les digo que es un monstruo la verdad, y mucha gente la odia, porque la comunidad de Operación 7 odia cualquier arma que sea, entre comillas, buena, ¿no? O sea, porque si hablamos de un barre con balas K, es buena, claro, pero mucha gente la aborrece porque dice que es un sniper automático y tal, y es para pollo. Yo me incluyo, porque yo siempre cuando veo un barre con balas de K le digo pollo, hijo de puta. Pero bueno, es como, o sea, así va la comunidad de Operación 7, ¿no? Y pues, lastimosamente, sigue así, pues no hay nada que hacer y hay que acostumbrarse y pues sí,
Eso es lo malo, pues que mucha gente a lo mejor te puede decir pollo o cosas así por usar la K1A, porque es un arma muy pero muy buena, tiene una gran precisión, un gran control y la verdad funciona muy bien. Y bueno chicos, más nada que decir, espero hayan disfrutado, recuerden dejar su like si te está gustando este video y para yo seguir esta serie, que la verdad tenía pensado en hacerla, pero todavía no estaba deciso. Pero bueno, ya me decidí, la quiero empezar y bueno, si veo un gran apoyo, pues la seguiré. Aquí abajo en la descripción te dejaré mi grupo de Facebook y mi Raika, donde la, bueno, no es mi Raika, pero es un Raika de un amigo, pero que casi siempre me la paso ahí. Y si quieres darte una vuelta, hablar conmigo, si es que estoy claro. Y pues, más nada, chicos, recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao. Hey, hola, ¿qué tal, chicos? Esto fue algo que se me olvidó decir. Un saludo a Memo Twins, que fue el que me regaló esta cuenta. Sí, como escuchan, me regaló esta cuenta un suscriptor. Me dijo que si la podía sortear y yo con gusto la voy a sortear dentro de unos días, dentro de 2, 3 días. Les estaré avisando. También decirles, chicos, que aquí en los comentarios déjame cuál arma quieres que sea la próxima que hable a fondo de ella. No, tampoco es que me vas a traer, qué sé yo, algún arma level 55 que yo no sé de dónde voy a sacar para tener esa arma y probarla. Pero bueno, haré lo posible de traerles todas las armas que vendrían siendo extrañas o que mucha gente no usa en el juego y decirles si es buena o mala. Bueno, chicos, más nada que decir. Recuerden darle like otra vez. Sé que hago mucho spam, pero bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.